¿No será verdad que hubo un fuerte coqueteo entre Irina Baeva y Fernando Carrillo? Ya cuando estaba con Gabriel Soto, ya ven que salieron unos chats que se supone que Irina Baeva estaba en Rusia y desde Rusia le mandaba mensajes a Fernando Carrillo. Pero la cosa con Fernando Carrillo está rara, porque primero dice una cosa y luego otra. Vamos a ver qué dice en esta entrevista y ahorita lo platicamos porque ya se desdijo. Fernando Carrillo dejó boquiabiertos a sus seguidores en redes sociales al publicar una fotografía en la que resalta sus atributos más íntimos. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos, pues algunos señalaron que el actor ya no está en edad de hacer este tipo de espectáculos. He visto los comentarios porque de verdad que mira, estaba viendo la obra, no he visto comentarios. Cuando alguien me dice que estoy grande, yo le pregunto, ¿cuándo comienza la vejez? Porque yo la verdad que me siento en el mejor momento de mi vida, en el mejor momento físico, en el mejor momento mental, profesional. Y pues yo lo que más bien quiero servir es de motivación a todos los de mi generación a que sepan que con los años te puedes ver mejor, te puedes sentir mejor y puedes ser un mejor ser humano. Para Fernando, este tipo de publicaciones tiene un propósito más allá de querer sorprender a sus fans. Muchos se quedaron como los autos deportivos. Quemacoco, llanta ancha y palanca caída. Entonces yo creo que uno tiene que ir con los años mejorando, no envidiando, aventando buena onda a todos. Pese a la controversia que generó con esta imagen, el venezolano aseguró que podría repetir esta hazaña, pero ahora en vivo y a todo color, al realizar un desnudo. Tal vez en algún, si lo merita una película o la próxima obra teatral o... Vamos a ver, no sé. Pero este no ha sido el único escándalo en el que en los últimos días se vio envuelto, por lo que así aprovechó para aclarar si hubo o no romance con Irina Baeva. Me involucraron en un torbellino de pasiones y en el que en realidad no tengo nada que ver. De hecho, venía pensando en quién podría protagonizar mi próxima gira teatral y mi próxima obra y estaba pensando en Geraldine Bazán. Geraldine me ha expresado que no quiere por ahora, cosa que le respeto. ¿Y qué hay de cierto sobre las publicaciones que indicaron que mientras la rusa ya había iniciado una relación con Gabriel Soto, continuaban intercambiando mensajes comprometedores? Son conversaciones hackeadas, son totalmente falsas y si fuesen ciertas, Irina estaría aquí conmigo, creo yo. No, yo le deseo lo mejor a Gabriel. De hecho, lo tengo contemplado para invitarlo a una película que estamos ahorita desarrollando. Le deseo mucho éxito a Irina y pues a todos en general. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Pues en la revista que se publica el día de hoy en TV Notas, hay una entrevista con Fernando Carrillo donde dice que sí. Todo lo contrario a lo que nos todo dijo ahorita, entonces, dice, ¿cómo cambia de opinión tan rápido? Entonces le dice aquí en la revista TV Notas, oye, ¿y por qué lo negaste? Bueno, es que no quería yo meterme en un problema, porque hay nuevas personas involucradas, pero sí me parece una mujer guapísima y sí la quiero para mi nueva serie. O sea, está produciendo una película, una obra de teatro y una serie. Pero lo diré en serio, será juego, porque dice... para una serie busqué a Irina, para otra serie a Geraldine Bazán y para otra a Gabriel Soto. Es broma, ¿no? No, pero... Está bromeando. Es que es una película, una serie y una... Pero es broma, evidentemente es broma y además es broma que les está dando los papeles a los tres involucrados en un triángulo amoroso. Pero sí me parece poco serio de su parte sugerir que sí hay algún coqueteo o hubo algún coqueteo con Irina y luego en otra entrevista que dio ayer hasta bromeando, pues ¿con quién prefieren que se quede Irina? ¿Conmigo o con Gabriel Soto? O sea, si no es así, qué triste, porque puede ponerlos en un problema. E incluso en la revista está mencionando... ¿Gabriel Soto o el rey de la novela? Sí. O sea, porque es un tema musical de Fernando. Ya me lo mandó el tema musical, sí. Es un trap. Entonces yo creo que con eso no se debe jugar porque sí les puede provocar un problema a Irina y a Gabriel, que ya bastante lo tienen. Porque incluso se dice que por todo lo que se dijo de Irina, ya hasta la exclusividad le quitaron. A ver, Anita, es lógico. ¿Qué? Totalmente lógico que corten las exclusividades. Pero el no por el pleito.
Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que la imagen de Irina está seriamente dañada. Ella es una chica que era protagonista o iba para protagonista de telenovelas, no sé exactamente en qué estatus esté ella, pero ¿cómo la puedes poner como la niña buena después del escándalo, después de que Geraldine Bazán demostró que Irina desde hace años le está bajando al marido y restregándoselo en la cara? Porque esa es la neta. Y o sea, no nos vayamos más allá. Después salió Irina Baeva diciendo, no, yo sería encabrana, no, otro perro con ese hueso, porque aparte que se lo bajó, sacaba fotografías donde estaba la maleta de Gabriel Soto cuando estaba de viaje en sí, la casa de burlona. Ella, y ya burlándose, y plática con amigas burlándose. O sea, en este país el ser una baja maridos no es bonito, a la gente no le gusta. No, no, eso queda comprobado por todo lo que le ponen. Y Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.